todas son con el mismo equipo. ¿Dónde? Las dos son con el mismo equipo. Así es. Ok, la máquina tenemos la Polyprint, que es tecnología griega. Esta tiene, maneja dos tecnologías, que es la DTG de impresión directa y la DTF, que es impresión por medio de film. Este proceso nos va a llevar lo que es con poliamida, que es polvo, y este nos lleva a un proceso que es líquido, que es un pre-coating. Sí. Tiene un año de garantía. Las dos se hacen en el mismo equipo. Exactamente, las dos se hacen en el mismo equipo. ¿Hay cambio de tintas o algo? Sí, las tonalidades, porque es la tinta DTF es más plástica y la tinta, el proceso DTG es ya más hacia la tela. Okay. ¿Sí? ¿Qué tanta durabilidad tiene cada uno? Cada uno, bueno, son similares, 50 lavadas, 50 lavadas. Ok, ¿es la misma tinta para los dos? No, es sí es la misma tinta, es la misma tinta. Sí es la tinta fabricada por Polyprint. Ok, entonces yo compro el equipo y puedo hacer personalizaciones. Así es. Entonces, ¿se hace algún cambio o cómo es el proceso para cambiar de una técnica a la otra? Ninguna, solamente por medio del software. El software es versátil, podemos hacerlo DTF y DTG. La máquina o el software tiene la habilidad de tener un sensor para identificar camisa blanca y camisa de color o negra. Si tú tienes creaste un archivo de cama plan, de plano, o sea, de los canales blanco y color, el software te va a identificar si es blanco, te elimina lo que es la base blanca y te imprime puro color, y si es negra, te imprime la base blanca y después el color para que realce el color. ¿Y cómo se imprime aquí el DTF? El DTF, ponemos una película film, perdón, que es esta. Se va a imprimir del lado mate. Aquí lo ponemos, le damos el tamaño, la distancia, el área de impresión. Accedemos a la máquina y la máquina le vamos a dar el software para imprimir DTF. Te va a imprimir primero color y posteriormente te va a imprimir el blanco. Y en el blanco vamos a ponerle poliamida, que es el polvo. Se le pone la poliamida y se lleva a un horno a curarlo. Ya cuando se cura, entonces sí ya hacemos el proceso de planchado y hace este efecto. Okay. Entonces tiene un sistema que tiene o cómo se adhiere en la película a la placa. La tinta cae y bueno, se adhiera. Más bien esta película cómo la pego. Así, la película debe de ser del lado brilloso es hacia abajo y del lado mate hacia arriba, porque esa es la adhesión, se puede decir que es está el sustrato. Exactamente, el químico para que agarre la tinta. Okay. ¿Vale? Ese es el proceso de DTF. Y este equipo hace los dos. Hace los dos procesos. Okay. Producción. Producción, más o menos por cada cartucho de tinta tenemos entre 50 y 60 camisas. ¿Sale? El proceso de la camisa, o sea, de impresión es de 10 a 8, de 8 a 10 minutos. Y es más para, como decía, para personalización. Exactamente, es más personalizado. Okay. ¿Y dónde puedo ver más informes o? Estamos en la página de DTTech.com. Estamos en Facebook y en WhatsApp. De todos modos les damos una tarjeta para que puedan identificar el link, para que puedan entrar, y ahí en Facebook tenemos webinar y tenemos información de cómo es el proceso DTF y DTG.